En situaciones humanitarias, las organizaciones de protección a la niñez y adolescencia necesitan trabajar unidas para proveer una respuesta coordinada, para atender de manera segura y adecuada las necesidades de niños y niñas en riesgo. Una respuesta coordinada favorece la armonización de prácticas y alineamiento con las normas globales. Con ello se asegura que la respuesta humanitaria maximice su alcance y cobertura de servicios y localidades, reduciendo también la duplicidad en esfuerzos para llegar a niñas, niños y a sus familias de manera más eficaz. Para lograr una óptima coordinación, los actores para la gestión de casos de protección de la niñez y adolescencia deberán crear procedimientos operativos estándares. Los procedimientos operativos estándares, o SOPs por sus siglas en inglés, permiten establecer normas de calidad en las prácticas, servicios y métodos de la gestión de casos, aplicables para todos los actores involucrados en el proceso. En el caso de que ya existan procedimientos operativos estándares, será importante actualizarlas según el contexto actual y evitar crear procedimientos operativos estándares paralelos. Al inicio de una respuesta humanitaria se pueden establecer procedimientos operativos estándares más sencillos, centrados en los componentes más críticos con el fin de garantizar una respuesta rápida, puntual y de calidad. De todos modos, en cualquier situación, los procedimientos operativos estándares deberán revisarse regularmente y perfeccionarse de manera frecuente a medida que la respuesta humanitaria vaya evolucionando. El Grupo Operativo Global para la Gestión de Casos ha producido dos herramientas claves para apoyar el establecimiento de procedimientos operativos estándares en los distintos contextos de intervenciones humanitarias. La primera herramienta consiste en una guía de 5 pasos para elaborar procedimientos operativos estándares interinstitucionales y se centra en el proceso de formular dichos procedimientos. Los 5 pasos incluyen evaluar por qué son necesarios los procedimientos e identificar las instituciones y actores que deberían participar en el proceso. Planear el proceso de formulación y revisión. Redactar, acordar y firmar los procedimientos operativos estándares. Diseminarlos y capacitar a las instituciones en su utilización. Y revisar y modificar para reflejar y responder la situación cambiante en el terreno. La segunda herramienta es un prototipo de procedimientos operativos estándares para la gestión de casos de protección de la niñez y adolescencia, diseñado para ser editado y adaptado al contexto donde se trabaja y facilitar las mesas o grupos de trabajo a redactar procedimientos operativos estándares de manera más eficiente. El prototipo incluye varias secciones como definiciones, presentación general del marco legal, mapeo de servicios, directrices sobre la remisión de casos, criterios de vulnerabilidad y categorías de priorización. Es crítico que los procedimientos operativos estándares incluyan directrices sobre criterios de vulnerabilidad, elegibilidad y categorías de priorización. Los criterios de vulnerabilidad y elegibilidad son necesarios para poder determinar los casos que deben recibir una respuesta individualizada. Las categorías de priorización ayudarán a los gestores de casos a priorizar casos en acorde a los diferentes factores, como por ejemplo, el nivel de riesgo del caso y la capacidad disponible para responder adecuadamente. Típicamente, aquellos casos de nivel de riesgo alto o medio deben priorizarse y tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo de crear más daño. Los criterios de vulnerabilidad y las categorías de priorización deben ser realistas y transparentes y podrán ajustarse a medida que se vaya obteniendo más información y conocimiento sobre el contexto y los riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Los apéndices E y F del prototipo de los procedimientos operativos estándares sirven de referencia para la adaptación de los criterios y las categorías en cada contexto. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a múltiples tipos de riesgos, requiriendo una variedad de servicios. Una ruta de remisión clara, bien coordinada y multidisciplinar es necesaria para facilitar el acceso seguro y confidencial a todos los servicios. Es importante que los actores de gestión de casos mantengan un mapeo actualizado de servicios, incluyendo los servicios formales e informales disponibles para niños, niñas y a sus familias en una localidad concreta, así como la información necesaria sobre cómo acceder a ellos. Un ejemplo de mapeo de servicios está incluido en los procedimientos operativos estándares. Con el fin de incluir todos estos elementos críticos en un procedimiento operativo estándar, se recomienda que los actores de gestión de casos de protección de niñez y adolescencia establezcan un grupo operativo o mesa de trabajo específica para la gestión de casos bajo la Coordinación Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia.
Un modelo de los términos de referencia para formar dichos grupos de coordinación para la gestión de casos también está disponible en el prototipo de los procedimientos operativos estándares, con el fin de ayuda a describir el propósito del grupo operativo o mesa de trabajo y definir las funciones y responsabilidades principales de las instituciones participantes. La coordinación interinstitucional de las respuestas en la gestión de casos asegura que niños, niñas y sus familias, en situaciones vulnerables, tengan acceso a servicios de calidad y reciban el apoyo que necesitan.